Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen estos minutos de retraso, pero se acaba de conformar la nueva Junta Directiva de Barrio Vivo. Como socio de hace 25 años, pues he ido a votar y la obligación, sin lugar a dudas, de darle la bienvenida al nuevo presidente y animar al presidente que sigue Pepe Díaz trabajando dentro de la organización, como es lógico. Son gente muy comprometida y al final pues pasa como en el mundo de la cultura, ¿no? Que no sobra absolutamente nadie y se van tomando el relevo, pero sin dejar de ser todo el mundo un equipo. Bien, buenas tardes, su delegada de la Junta, delegada de Cultura, Pilar Pintor, concejal, Daniel, comisario, cátedro. A todos les doy las gracias por permitirme dirigir esta tarde unas palabras en torno a la presentación que nos va a hacer después este magnífico amigo y culto donde los haya sobre el libro de los toros de José Román. Es de verdad una auténtica alegría poder dar la bienvenida a algunos va a haber que hacer más actos aún que ya vamos permitiendo salir un poco del ritmo impuesto de prevención ante el contagio del coronavirus para podernos ver. Es alguien que nos veía y le veía continuamente en la Plaza Alta cruzándome cuando iba a trabajar y ahora tenemos que hacer un acto cultural para podernos ver. Pero bueno, está bien, está bien. De verdad, es un honor y un placer darles la bienvenida a la representación de esta reedición de la maravillosa obra escrita por el polifacético artista José Román Corzanego, que fue escrita en 1925, El libro de los toros. En ese libro se recogen las reflexiones, el conocimiento y la pasión por la tauromaquia que tenía José Román. ¿Y qué decir de una figura tan relevante para nuestra ciudad como es José Román? Célebre pintor, escultor, escritor, costumbrista, caricaturista, humorista, gráfico. La verdad que un compendio de dones que tenía en este hijo de Algeciras. Fue excepcional en cuantas ramas del arte tocaba. Fue un referente para Algeciras. Las obras las podemos contemplar, las podemos disfrutar expresamente aquí en el Museo Municipal y de hecho también la ponemos donde se puede ver en cualquier acto o cualquier recepción para que de fondo tengamos obras de José Román. Para nosotros esa promoción, esa protección y esa divulgación de la cultura, de la historia y del patrimonio de nuestra ciudad es un pilar fundamental. Por eso hemos procurado que esta reedición llevada a cabo por el Ayuntamiento en colaboración con AEPA sea, como siempre, lo más fidedigna posible al libro original. Para finalizar, quiero agradecer a los técnicos de la Delegación de Cultura. Están siempre preparando los actos y avanzando proyectos con una exquisitez, una capacidad, una formación y una dedicación importante donde las haya. Desde Rosabel para abajo, absolutamente todos es un equipo, que con Miguel y que todos los demás hacen una maravillosa familia en torno a la cultura y saben acoger y darle sitio a las iniciativas que parte del mundo cultural. La microferia del libro está siendo, sin lugar a dudas, estas palabras en el museo, un momento que desarrollado en una situación complicada y difícil que se está viviendo, pero te da un momento de alegría. El otro día cuando hacíamos la presentación, ¿verdad, Rosabel? ¿Verdad, Miguel? Y podíamos hacer y hablar con las debidas cautelas y tal, en torno a libros, empezaba uno a revivir momentos. Momentos importantes, que son los que al final nos hace seguir teniendo esa llama
de optimismo que necesitamos y que las mascarillas, la pandemia, la dificultad, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte y esas medidas restrictivas hace que no sé, influya muchísimo en el colectivo y a muchísimos ciudadanos, ¿no? De una forma negativa. Bueno, ver un momento de normalidad, pues eso hace que empecemos a tener un plus de inyección de optimismo que nos hace falta. Les dejo con Antonio Gil, es el presidente de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA 2015, y también después Andrés Bolufer, el profesor y escritor algecireño, que nos va a hablar de José Román, nos va a hablar casi como en primera persona, es un estudioso, ambos son personas muy cultas, son personas estudiosas que además seguro que nos van a hacer vivir y revivir los momentos más importantes de distintas obras y en concreto de esta que hoy nos convoca esta tarde. Así que sin más, Antonio, vente para acá. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, y muchas gracias por vuestra presencia, especialmente al alcalde, a la subdelegada de la Junta, Eva, a la delegada de Cultura, Pilar Pintor, al concejal Daniel Moreno, que está por ahí, y a todos ustedes. Yo quiero agradecer también muy especialmente al equipo de la Delegación de Cultura, tanto a Rosabel, como a Miguel Vega, como a Javier y el resto de componentes, por la predisposición que siempre tienen para cualquier iniciativa que sale de nuestro colectivo. Hoy nos vemos aquí reunidos para la presentación de un libro de un algecireño de pro, un algecireño que ejercía su algecirismo por toda España, donde profesionalmente tuvo la oportunidad de estar y que, como antes muy bien decía el alcalde, hacía muchas cosas. Todo lo hacía bien y por ser fue hasta torero. De hecho, ahí viene el libro de los toros, que ahora Andrés, con muchísimas más actitudes que yo en este tema, como especialista que es sobre la figura de José Román, nos lo detallará. Nos da mucha alegría este acto, porque supone un poco el levantar las persianas después de tantísimos meses en que nos hemos visto obligados a prácticamente limitar al mínimo nuestras actividades. Hemos estado con el boletín mensual que editamos y con las redes sociales, pero lo que nos gusta, que son las conferencias semanales que hemos tenido durante todo este tiempo, pues la verdad es que lo hemos tenido que tener suspendida por el tema del COVID. Ya poco a poco queremos retomar las actividades. Lo empezamos con este libro, que confiemos que sea el primero de otros más, también del mismo autor, que tenemos dentro del legado que nos hizo la familia Millán, de libros que incluso llevan hasta la firma del autor, la firma manuscrita. Y dentro de este homenaje a José Román también tenemos previsto el traslado de la ninfa de la Vendimia, que se encuentra actualmente en el Parque Smith, y que gracias a la Delegación de Cultura y el resto de las delegaciones del Ayuntamiento, pues queremos trasladar al barrio de José Román, que era el barrio de San Isidro. Tenemos también este año se cumple el 250 aniversario del reloj de la Torre, y queremos celebrar el cumpleaños como la cuestión merece, una vez que el tema de la pandemia lo permita. Y una de las metas que le hemos puesto es hacer una réplica del reloj a tamaño real, para poderlo depositar aquí en el museo y poderlo enseñar a los niños de los colegios una vez que se inicien de nuevo las charlas que durante 4 años hemos estado manteniendo con los niños de cuarto de primaria, tanto a los niños como a las asociaciones de mayores. Yo no me quiero extender más, agradecerle muy especialmente al profesor Andrés Bolufer la generosidad que ha tenido, porque desde el minuto uno en que se lo propusimos, él siempre tuvo la permanente predisposición a darnos esta charla. Y lo dicho, muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias por su asistencia. Señor alcalde, señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pilar,
Rosabel, Miguel, Daniel, que ha sido alumno mío, el concejal. Entonces, a los miembros de la asociación AEPA, muchas gracias por haber tenido la gentileza de, con ayuda del ayuntamiento, incorporar este facsímil a la, al bagaje cultural de nuestra ciudad. El libro de los toros es la penúltima obra publicada por José Román en 1925. Se va a reeditar en el año 2021, es decir, estamos casi al filo de su centenario. Qué mejor que tener una muestra de quien era un aficionado al toreo y que estuvo a punto de dedicarse a la profesión como torero, pero ya veremos que desistió de la misma. El libro de los toros se publica en Málaga en 1925 en la imprenta La Regional. Es una autoedición, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y tiene por subtítulo Recuerdos de un Sport. En aquel momento la palabra deporte no estaba muy arraigada dentro del vocabulario nacional. ¿Qué entiende él por Sport? Un deleite. Esa es la idea. Él no piensa en una competición, él piensa que es una afición que le nació en el barrio, que le nació en la propia ciudad, donde era la afición fundamental de la juventud. Y el concepto de sport también hay que tenerlo en cuenta, no solamente en cuanto a su actividad, digamos, positiva, sino también en la negativa, porque están viendo ustedes ahí en la portada del libro una fotografía que le hizo a un toro. No le indico más porque ya veremos en su momento de qué va, pero está muy relacionado con su obra. En cada una de sus publicaciones, él va a hacer un cómputo de qué ha ido haciendo a lo largo de su vida. Entonces estamos viendo que él hace 2 horas de teatro, hace 1 hora de caricatura y aquí tenemos 12 publicaciones, él va a hacer 13. La última va a ser Granada, Granada. De la primera de ellas no tenemos una correlación cronológica. La primera publicada es una colección de caricaturas de sus compañeros de la Administración de Aduana de Algeciras, por eso le llama mis compañeros, en 1894. A continuación haría una zarzuela. La única indicación que tenemos sobre ella está en los álbumes. Lamentablemente no se conserva la partitura y demás. ¿Por qué? Él era una persona que hacía tanto publicaciones como álbumes familiares. Entonces, ¿qué sucede? Esos álbumes familiares él lo pasaba de mano en mano. Muchas se han conservado en el legado de Doña Florentina, pero otras se han perdido. Lamentablemente, aquellas que hacían referencia a sus obras de teatro se han perdido. Solamente en uno de los álbumes él hace un recorte y los pega, diciendo, esto lo hice yo. Pero lamentablemente no tenemos más indicación sobre ello. A continuación, hace de la España ignorada. Hay que tener en cuenta en qué época cultural estamos. Estamos en la generación del 98. ¿Qué tenemos? El problema de España. Bueno, pues a ese problema de España él le hace una incorporación propia de la España ignorada, en la cual él va reflejando ¿qué piensa él del porqué de la situación de España en ese momento? ¿Por qué el atraso del país? ¿Por qué el atraso de nuestra sociedad? Eso es lo que está reflejando él aquí. No va a ser la única obra en la que va a tratar este tema. En 1913, él publica Muñecos y caretones y La Feria Triste. La Feria Triste hace referencia, como su propio nombre indica, a la ciudad de Algeciras. Son cuentos relacionados con nuestra Semana Grande, después de la Semana Santa, la feria. 1913, para él es un año muy, muy importante. Él, como profesional de la Administración de Aduana, recala en Algeciras en 2 ocasiones, de 1909 a 1916 y luego, muy brevemente, en 1919. En la primera recalada, él va a ser nombrado profesor interino de la Escuela de Artes de Algeciras. Y él, con sus alumnos, va a decorar el Teatro de Variedades, donde hoy en día se encuentra el edificio de los sindicatos. ¿Vale?
Esos bailes no van a hacer solamente para carnaval, también va a ser para los bailes del Día de Reyes. Lamentablemente, en 1912 hay un incendio y desaparece el Teatro Variedades. ¿Y qué él hace? Para recaudar dinero, hace una novillada y se despide del mundo de los toros. Es decir, el mundo de los toros lo vamos a tener desde su adolescencia, no hay una fecha concreta, pero alrededor de 1880 hasta 1913. Digamos, ese sería su recorrido casi profesional. En 1914 hace Rueda de Noria, insistimos, estamos viendo la temática noventa-y-ochista. El panorama es un opúsculo que él le dedica a la Algeciras de principios del siglo XX. En ese opúsculo él va a retratar la ciudad de Algeciras en un momento determinante para su historia, el tiempo de la conferencia. Durante ese periodo se estaba construyendo la Villa Vieja y él quiere dejar constancia de cómo él ve ese nacimiento. Y lo ve de una manera muy clara. Contrapone la Villa Vieja, una ciudad turística, respecto a la ciudad tradicional, la Villa Nueva. Esto es lo que está reflejando en este momento. En 1924 hace una obra, señores, tenemos una joya bibliográfica. Es de los primeros libros que hay en España conservados sobre el cine. Un arte que nace a finales del siglo XIX. Bueno, pues en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca Nacional, en la Filmoteca Nacional, no hay constancia de él. Saben que existe, pero no tienen. Antes de la publicación de Román, solamente hay 4 publicaciones. Si tenemos una joya bibliográfica. Y en 1925 se acaba su periodo de publicaciones con estas obras. Visiones del porvenir, que es una réplica a Panorama. ¿Cómo sería esa Algeciras en el nuevo milenio? Esa idea de hacer una réplica ya la tuvo Emilio Santacana en Antiguo y Moderno Algeciras. Al final, él le dedica un apartado a cómo sería esa Algeciras dentro de 100 años. Bueno, pues Román hace lo mismo. ¿Cómo sería mi ciudad de mi arma y de mi corazón? En el nuevo milenio. La tenemos aquí. Publica el libro de los toros y el motor de explosión. El motor de explosión es también un opúsculo que primero él lo da a conocer como una conferencia. Ya hemos dicho anteriormente que él fue profesor interino de la Escuela de Arte y Oficio. Bueno, pues cuando comenzaba el curso había siempre una conferencia inaugural. Pues en una de esas sesiones él publicó, bueno, él dio a conocer el ensayo que él estaba haciendo sobre el motor de explosión, porque él nunca fue ajeno a toda la modernidad que se estaba produciendo en su época. Entonces, eso es lo que está reflejando aquí. ¿Qué significación tiene esta publicación? Es una autoedición, como estaba diciendo, autobiográfica, porque está haciendo referencia a su propia vida, pero con un valor etnográfico, porque él además nos está trasladando cómo era la etnografía relacionada con el mundo del toro, no solamente aquí en Algeciras, también en toda la comarca. Amén de esto, podríamos ver cómo se estaba desarrollando la ciudad de Algeciras, en la que apenas si circulaba un coche, en la que era muy difícil andar por su barrio, por el barrio de San Isidro, en el cual se crió. Es una edición autobiográfica centrada en 2 momentos clave: su experiencia en el mundo de la tauromaquia y el toro. No va a tratar solo el toro como un animal, no, lo va a tratar como un ser que merece respeto. Y lo vamos a ver cuando veamos esa fotografía del toro manchego. Ya saben un poquito más.
A él le entra la afición desde muy joven. Él no hace mención a que hubiera una afición familiar, pero está claro, los padres siempre nos transmiten aquello que más le emociona. Bueno, pues, el mundo del toro. Él menciona aquí en esta obra una taberna, el Quitapena, en la calle Sevilla, en la cual, igual que, por ejemplo, en el bar de la casita podíamos ver nosotros distintas imágenes de la ciudad de Algeciras, pues ahí había fotografías de toreros, litografías de toreros, lances taurinos y, sobre todo, escenas de la revista La Lidia. A él hay, sobre todo, un personaje que le llama la atención profundamente. Son los dibujos de Perea. Perea, hay varios artistas que se llaman tal cual, pero a él el que le llama la atención es el sordomudo, es decir, Daniel Perea Rojas, que él, cuando estuvo estudiando para pericial de aduanas en Madrid, fue a verlo y le enseñó su dibujo, del cual Perea quedó gratamente conmovido. ¿Qué ventajas le ve al mundo del toreo si se dedica a ello? Pues lo mismo que se le puede ver a un niño si se dedica al fútbol y es una estrella tipo Ronaldo, que es un medio de ascensión social. Diría bien claro, oye, pues si me dedico al mundo del toro, voy a tener un cortijo, voy a tener una ganadería, voy a vivir de escándalo. Esa es la ventaja que le ve. Y comienza a publicar columnas taurinas. ¿Dónde? En el periódico El Último Telegrama. Uno de los valores que tiene esta publicación es llamarnos la atención sobre la vida cultural de la ciudad de Algeciras. Habla con bastante ahínco del periódico El Último Telegrama y habla también de los personajes más conocidos en aquel momento, al cual iremos en breves líneas. Hubo una persona que él destaca, el apoyo de su maestro del barrio, el maestro Esteves, que estaba en la calle Jerez, a Eva, donde se crió mi tía. ¿Con qué figuras del toreo toma el contacto? Con Carancha, es decir, hay que tenerlo en cuenta, Lagartijo, Rafael Gallo, aunque nosotros veremos un comentario que él hace, no de Rafael, sino del padre, de Fernando. Bomba, Bienvenida, Belmonte, Morenito de Algeciras y Le Saca. Por tanto, el que hable de Le Saca nos da la pista de en qué época sucede este comentario. Tuvo que ser como muy tarde, hacia 1896. ¿Por qué? Porque en 1896 un asta de toro mata al torero Juan Gómez Le Saca. ¿Por qué habla? ¿Por qué es tan importante el comentario de Juan Gómez Le Saca? Porque él estaba viendo que tenía interés por el mundo del toro. Sus amistades le decían, oye, tú vales para esto. Pero él no tenía una seguridad. ¿Qué hace? Va a hablar con quien le pueda orientar. Hay una persona clave en este momento, el notario Jiménez Prieto. Es una persona muy importante para José Román. Entonces, siempre que viene una figura importante del toreo, dice, voy a llevarte a hablar con fulanito. Entonces va a hablar con Le Saca y le plantea el problema. Había dos maneras básicas de entrar en el mundo del toro, bien por tu infancia o bien porque tú renuncias a una profesión que tenías y entras en él. Es el caso de este torero, Juan Gómez Le Saca. Él era una persona que tenía una formación académica y entonces le plantea el problema. Si tú puedes ser algo diferente, hazlo, porque esta vida es muy dura y aquel que no nace para el toreo desde joven, lo va a tener un negro. Porque los compañeros son los primeros que te van a decir, ¿tú qué haces aquí? Entonces, digamos, ya a partir de este momento empieza él a recular. De hecho, va a recular un año después, en el año 1897, cuando se casa, la mujer le dice, ¿tú aquí te has cortado la coleta? ¿Cuáles son las etapas que podemos distinguir que él señala en este libro? Hasta 1897, porque no nos dice claramente cuándo empieza, él dice que en la infancia y en la adolescencia, pero acaba hacia 1897. Él se casa, entra ya como profesional de aduanas. Hay que tener en cuenta
que el primer trabajo que él tiene es con 26 años, señal de que vivía estupendamente, porque la edad normal para trabajar era en plena infancia. Es decir, estamos viendo que él vivía en una familia muy acomodada, ¿eh? Y luego el segundo periodo, de 1897 a 1913, en el cual él va a actuar en ciertas, no en el, como el momento anterior, que es, hay una novillada y allí voy. No, no, aquí él ya selecciona donde quiere ir. Hasta 1997 tiene un papel fundamental en su vida el patio de la Cantorería, en el barrio de San Isidro. No nos dice claramente dónde estaba, pero está claro que tenía que estar cerca de la iglesia o cerca del secano. Porque cuando él habla de los toros que tienen allí en el patio, Jerezano, Azuceno y Morenito, él dice bien claro que los traen del secano. Es decir, tiene que estar por allí cerca, ¿eh? Él hace mención de una persona de su confianza, que es Curro, que tiene el sobrenombre de La Avispa, ¿eh?, por su predisposición, ¿eh? Y nos habla claramente de quiénes son los personajes con los que él convivía y con los que participaba de su afición. Miguel Puyol, su cuñado, porque estamos hablando de Miguel Puyol, padre, ¿eh? Manuel Pérez Santo, que fuera alcalde de Algeciras. Emilio Morilla, el último alcalde de la dictadura primorriberista. Ángel Pérez, el tío del cronista Pérez Arriate. Y José Alcoba, el pintor que el ayuntamiento de Algeciras favoreció con su carrera artística. Este hombre, José Alcoba, era secretario del ayuntamiento, pero él tenía unos deseos de ser artista, ¿vale? Y el ayuntamiento de Algeciras le subvencionó. Y este hombre aprobó sus oposiciones puntualmente, estuvo destinado en el Instituto de La Laguna y terminó sus días en el Instituto de Badajoz, ¿eh? Entonces, estamos viendo también cómo se incrementa de alguna manera la biografía de ciertos personajes muy importantes en la cultura local. De hecho, la pintura que tenemos de José de Alcoba es, digamos, la pintura más antigua que tenemos en la ciudad de una algecireña. Hacia 1890, ¿por qué lo pongo? Porque no hay nada claro, pero es que luego veremos un comentario que está relacionado con 1890. Hay un lance, él no sabía dónde era, sobre el cementerio del Cólera. Van a coger unos novillos en la dehesa del Rinconcillo, junto al cementerio nuevo, y lo van a torear en el patio de lo que fuera el cementerio del Cólera. Y volvemos al concepto de sport. Él no tiene ningún reparo en decir que el toro lo revolcó, ¿eh? Entonces, es el concepto de sport, tanto en lo positivo como en lo negativo. Él recuerda, y ya lo veremos en su momento, cómo incluso la negatividad que le puede tener un pitón, bueno, pues él la acepta como tal, son cosas del oficio, ¿eh? Y el 27 de agosto de 1893, en la Plaza de la Perseverancia, torea él solo cuatro novillos auxiliados por Diego Olivet Rodas, Morenito de Algeciras. Estamos ampliando la biografía de personajes locales. Se habla de Morenito de Algeciras. Bueno, pues Morenito de Algeciras empezó su carrera como auxiliar de José Román en el patio de la Cantorería. Hasta 1897 hay que tener en cuenta que es el año decisivo. Él, como comentábamos anteriormente, necesita pulir sus ideas sobre el mundo del toro. Esto es lo que me interesa, esto es lo que no me interesa. Bueno, pues él va a Sevilla, a la Escuela de Tauromaquia de la Puerta Osorio, ¿eh? Y allí se encuentra con José Sánchez del Campo, Carancha, y Diego Olivet Rodas, Morenito de Algeciras, suegro y yerno. Y allí él
entra en esa escuela y quiere hacer un lance. ¿Cuál es el lance que él hace? Lo que él dominaba, en la banderilla. Y todo el mundo queda enamorado de cómo pone las banderillas. Y había un escritor en aquel momento en la zona y dice, oye, en Algeciras a todo el mundo se va a hacer las cosas del toreo. Pues mira, pues sí. En la línea hay que tener en cuenta que es una población moderna. Estamos hablando que José Román nació en el año 1871 y la línea nace en 1870, poco tiempo. En la línea no había costumbres taurinas, pero sí había, o bueno, sigue habiendo, una plaza de toros de un altísimo renombre nacional. Y allí él se va a pedir sus opiniones a Fernando el Gallo, padre de Rafael, y a Antonio Ortega, el marinero, que le exponen lo mismo que le dijera el Saca. Pero además él ve que en el caso de Fernando el Gallo es un hombre ya muy mayor, ventrudo, que tiene muy poca agilidad, y él se da cuenta pues, que aquello no iba con él, ¿vale? ¿Cuáles eran sus características? Era zurdo, dominaba la banderilla, pero no el toreo con muleta, él era el toreo de capa, ¿vale? Pero dése cuenta la cifra, mató 43 toros, que los disecó. De 1897 a 1913. Hay que tener en cuenta las armas de torero que él tenía. Pues él llevaba consigo las armas de José Rodríguez Davier, Pepete. Pepete es un seudónimo de al menos cuatro toreros. Pero él hace referencia a este en concreto. Estas armas de torero luego pasaron a Tomás Parrondo, cuyo seudónimo era El Manchado. Él profesionalmente en estos momentos no está en Algeciras. Su primer destino profesional fue en San Sebastián, pero de ahí no tenemos recuerdos. Los primeros recuerdos que él tiene son de San Pedro del Pinatar en Murcia. ¿Por qué fue importante esto? Él decoró con pinturas murales tipo modernista el casino de la ciudad. En un momento determinado estas pinturas murales se resquebrajaron y era necesario restaurarla. ¿Y cómo se restaura? Sacando dinero. Pues, ¿no te importa torear? Ah, yo encantado. Entonces, José Román se atrevió con una oferta, pero una oferta muy, muy heterodoxa. ¿Qué toreo? Una vaca medio ciega, que la tuvieron que traer de Orihuela, porque por la zona de San Pedro del Pinatar no había nada relacionado con el mundo del toreo. Y para la fica y demás se utilizó una mula que sí estaba ciega, porque era la mula de la noria del pueblo. Entonces se pueden ustedes dar cuenta de la situación tan hilarante de esa corrida. Luego hubo una en un segundo momento él es trasladado a Estepona y va a hacer una capea en Sabinilla. Cuenta, porque la manera que él tiene de glosar toda su experiencia es de una manera rápida, divertida, no emplea un lenguaje técnico, no. No hay que entender el libro de los toros como el Cosío de Algeciras, no. Es un libro de experiencias personales, ¿vale? Entonces él cuenta cómo van a buscar una vaquilla a un cortijo. Resulta que al del cortijo lo han detenido por contrabando. Cuando entran a la del cortijo se encuentran a los contrabandistas, tierra, trágame. Entonces se van. Y luego, por fin, en el patio de la administración de aduana de esa avenida es donde se torea la vaquilla. Fíjate usted lo complicada que era la cosa. Luego él pasa destinado a Lepe. No se sabe la fecha, pero él está destinado entre 1904 y 1909. Hay una capea en Ayamonte. Él sale a hombro, pero es que delante de él va la cabeza del toro. Le han cortado la cabeza al toro y, como si fuera un triunfo romano, va desfilando por la ciudad. Para él fue muy importante esta fecha, 1909. Él viene destinado a la ciudad de Algeciras y va a presidir una corrida en la Plaza de la Perseverancia.
Todo el mundo empieza a aplaudir. Los aplausos no cesan. ¿Qué pasa? Se dan cuenta que los aplausos son para él. Entonces Jiménez Prieto, el alcalde y los que lo acompañaban retroceden. Y él se enfrenta con su pueblo. Entonces, él dice, yo me merezco esto. Entonces, cuando él se desvive por su ciudad, el periodo de 1909 hasta 1913 es un periodo creativo inmenso. Y todo, todo, todo tiene su origen aquí, en cómo le recibe su pueblo. Él fue profeta en su pueblo. En 1913 se retira en la corrida benéfica por el incendio del Teatro Variedades, como hemos dicho anteriormente. Tenemos aquí una escena relacionada con este toro, que ya veremos un momento. Él está destinado en Becerro del Puerco, en la provincia de Salamanca, raya con Portugal. Y allí lo normal eran hacer becerradas. Ahora las veremos. No adelantemos. Y esta es una fotografía, él suele retocarla porque a él le gusta salir bien, de la última corrida, en la que él se despide del mundo del toreo activo. Tienen valor etnográfico. ¿Cuál es el valor etnográfico? Bueno, lo que se ha perdido a lo largo de la historia. ¿Cuáles son las costumbres que había en Algeciras? Pues la primera de ellas hay que tenerla en cuenta el Domingo de Ramos. Perdón, el Domingo de Resurrección. ¿Qué pasa en el Domingo de Resurrección? Antes de la misa de las 12, en el barrio de San Isidro, tiene lugar el disparo a los Judas. Es una tradición que se conserva todavía en la provincia de Málaga. De punta de una azotea a otra azotea se engalanaba en el centro un muñeco de paja, ¿vale? Y a él pues se le tiraban perdigones y demás. ¿No nos acordamos hace unos años en un pueblo de Sevilla que hubo algo parecido con Puigdemont? Pues esto lo tenemos aquí en Algeciras, ¿eh? ¿Pero qué pasó? En el año 1890 desaparece esta costumbre. No por iniciativa del gobernador militar, que ya veremos cómo interviene, sino del ayuntamiento, porque dice que es una costumbre anticultural, por llamarle de alguna manera. Y a continuación, una vez que ha terminado la misa mayor, a las 3 de la tarde, desde el matadero de la ciudad, sale el toro enmaromado, un toro de cuerda que teníamos aquí. ¿Cómo se gestionaba este toro? Pues primero se iba a pedir el permiso a la casa del señor alcalde. El señor alcalde decía, pues venga, vale. Y a continuación se iba recogiendo dinero para comprar ese toro, normalmente en el secano, donde hemos visto. Se llevaba el toro al matadero, donde estaba el puente de Matadero, aquí en la ciudad, ¿eh? Camino de la Villa Vieja. Bueno, a las 3 de la tarde se sacaba el toro y con la soga se paseaba por la ciudad. Los que estaban en el pretil del puente, si no acudían al toro, ¡pumba!, al río que te crió. Porque el toro era un toro bravo. Y es más, el propio Román cuenta que cuando terminaba todas las faenas relacionadas con el toro y se le degollaba, salía como una sangre muy negra, porque parece ser que había algún tipo de veneno, ¿eh? Vamos recorriendo. Sale del puente Matadero. No teníamos casa en esa zona de la ciudad. Había plantíos. Los hortelanos, vamos, estaban negros con el personal, porque le destrozaban las lechugas, los tomates y demás que hubiera. Llegamos a la Plaza de la Caridad, las primeras tabernas, las primeras deserciones. A continuación se iba a la casa del alcalde, a la casa del gobernador, a la casa del juez. Venga para casita, que hay que matarlo. Y entonces allí se le degollaba. Esta costumbre desaparece hacia 1897 por orden del gobernador militar. Por tanto, como Román hace coincidir las dos, este comentario tiene que tener su relación hacia 1890. En junio, la feria. Estamos viendo que en la feria de Algeciras venían las principales figuras del momento. Pero había una costumbre que llamaba la atención. La víspera
del primer día de la feria, que normalmente era el primer fin de semana de junio, a principios de siglo, oscila entre el primer fin de semana y el segundo, pues ¿qué sucede? Los encierros. Se apagaban las luces, porque esto sucedía a la medianoche. Silencio. Y se conducían las reces a la Plaza de Toros, donde hoy está la Plaza Andalucía. Cuando algún toro se escapaba, porque a alguien no se le había ocurrido dejar de bailar, dejar de cantar, pues el toro arremetía contra esa caseta donde había jorgorio. Se reconducía el toro y venga, Santa Pascua, hasta el día siguiente. ¿Eh? El flamenco está unido íntimamente al mundo del toreo. Bueno, pues aquí en Algeciras venían lo más granado de lo más granado, no solamente del mundo taurino, también del flamenco. Don Antonio Chacón, que revolucionó el arte flamenco, Trinidad la Cuenca, la gran bailadora, y el gran tocador Paco el Águila. Es decir, estamos viendo que aquí en Algeciras venía lo mejorcito del mundo. En los barrios, ¿qué costumbre había en los barrios? Aquí no se habla del toro de cuerda de los barrios. Aquí lo que se habla es de la capea del día de San Isidro, en la plaza de la iglesia. En este momento se acondicionaba la plaza de la iglesia como si fuera un coso taurino y se daba lugar a una vez cerrada. Allí la juventud participaba en los distintos lances que había. No se mataba el toro. Cuando pasaban unas horas determinadas, se soltaba el toro y ala, al campo. A menos que hubiera alguien por ahí que estuviera en malas condiciones físicas o bebidas, y entonces el toro se encargaba de él. ¿Eh? Pero la idea era soltar toro al campo. Lo curioso que narra, aparte de esta fiesta taurina, es el viaje. El viaje era un jorgorio. Porque tengamos en cuenta que no eran normales los coches. Había que alquilar mulos, caballos, lo que fuera. Se cruzaba el río, se vadeaba el río, había un descanso en las tabernas del camino, y luego, eso sí, el personal se arreglaba para entrar en los barrios, pero el viaje en sí era un disfrute, como luego veremos en otra secuencia, en San Roque. En San Roque, debido a que las calles de la ciudad no son muy llanas, que se diga, pues no había la tradición de la suerte de los toros. No habla para nada del toro del aguardiente. ¿Eh? Pero lo que sí es importante es el viaje. El viaje se hacía en el vapor a Gibraltar, que paraba en Puente Mayorga. Allí el personal tenía que alquilar a alguien que los pasara a tierra. O bien te mojaba o bien te pasaba. Alquilaban un burrito y ala, va a la cuesta. ¿Eh? Entonces, esa es la secuencia fundamental que él cuenta. En Tarifa, importante, el 8 de septiembre, el día de la patrona, se encerraban las puertas, y allí los dueños eran 4 o 6 toros. Ojito cómo te encontraba con el toro que te deshojaba. Él narra que afortunadamente existían las rejas, te podías subir allí para que no tuvieras tú mucho percance. Después de 4 horas de encierro, se soltaban los toros menos uno, que era el dueño de la ciudad fortificada durante ese día. ¿Hacia cuándo podría situarse esta secuencia tarifeña? Hacia 1897. ¿Por qué? Porque el arroyo de papel, que es el arroyo de la ciudad, no estaba encauzado en aquel momento, y el arroyo de papel se encauza, se abovedada, hacia 1897. Por tanto, tiene que ser antes de 1897. Hay que tener en cuenta que el mundo festivo integraba toda la comarca. Es más, podemos decir que Román es campo gibraltareño 100%, porque el padre de Tarifa es la madre de San Roque y es de aquí de Algeciras. En contexto taurófilo, ¿por qué? Porque es la gana que él tiene de hablar del mundo del toro. Pues tenemos la Piedra Belmonte, y este comentario de Eduardo Zamacois. Dice, primero los trabajaba
y preparaba con el capote. Después de bandierearlo, comía a estoque. Luego me comía la carne y para final le hacía la disecación y lo retrataba. Eduardo Zamacoy fue un novelista importante de principios del siglo XX. Pero quiero contarles aquí la anécdota de este becerro. Como dije anteriormente, él en uno de sus destinos estuvo en la raya de Portugal, en Barba del Puerco. Allí, bueno, todo el mundo sabía, oye, que Pepillo, ¿verdad? Es decir, aunque era el administrador de aduana, pues a él el mundo del toro le iba. Entonces dice, ¿usted se atreve con el toro que tenemos aquí en el pueblo? Y dice, sí. Lo que no sabía es que este toro llevaba 5 años de experiencia y que este toro era mucho más grande que los andaluces. Cuando él se enfrentó con el toro, lo único que le dio tiempo es verlo, porque después lo que sí vieron la gente del pueblo es cómo lo lanzaba por el aire. Pero él precisamente lo que quería demostrar, oye, mira, a mí me ha tirado el toro, pues venga, ¿qué le vamos a hacer? Le hace esta fotografía y de hecho es la única imagen que podemos encontrar en el libro. Él dice, oye, pues mira, ya que te ha portado bien conmigo, que no me has mandado al otro barrio, te hago la foto. En este cartel de fotografía, bueno, pues tenemos cómo las distintas administraciones de Algeciras han considerado que era importante la figura de Román como caricaturista. Aquí lo vemos con Belmonte, es que él era un belmontista. Bueno, no quiero terminar esto sin hacerle un regalillo. Vamos a ver. Cuando he pasado cuando Mariló y yo hemos pasado las cintas de vídeo y demás, he encontrado una cinta con José Román. Entonces, queremos que ustedes conozcan a José Román, como era. Entonces, dura 4 minutos. Oiga, no me diga que no sale ahora. Bueno, esto... un técnico de aquí. Bueno, esto hace referencia a que en el año 1952... se inaugura el busto del doctor Ventura Morón y se inaugura la placa donde él nació. A ver, él no nació en esa casa donde estuvo McDonald's, no. Esa es una casa de los años 20 y demás. Él nació en una casa que había ahí, una casa baja, ¿vale? A ver si podemos hacer esto. Ahora. Venga, muchacho. ¿No quiere salir esta criatura? Simplemente. Esta secuencia se la ha pasado al ayuntamiento para que tengan constancia de quién fue José Román. Entonces, cuando se pueda ver, bueno, pues ya daremos cuenta de ella. Es un hombre que tenía 84 años y era una persona que con 84 años estaba muy espigado. Era una persona muy atlética, la formación que tiene y demás. Entonces, estamos viendo 3 secuencias de él. En medio había una secuencia en la que él está con su señora, con Florentina, y con su hija, Florentina. Está viendo uno de sus álbumes. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la fecha de 1913 la doy, pero no figura en el libro, porque aquí el libro llega hasta 1909. Él tiene idea de continuar con el libro. Y, de hecho, él va haciendo distintos álbumes. Álbumes dedicados a la escultura, álbumes dedicados a la ciudad. Bueno, pues hay un álbum dedicado a la figura del toreo. Y en él se encuentra esta secuencia. Siento que no se pueda ver. Muchas gracias por su atención. A ver si se puede. Teníamos esto preparado, pero lamentablemente no. No hay manera, a ver. Es aquí. Dura 4 minutos escasos. Ahora. El Hospital de la Caridad.
estamos viendo, la Plaza Joaquín Ibáñez. Fíjense, para un hombre de aquel periodo era una persona muy alta. ¿Cómo se mueve con 84 años? Lea Florentina, probablemente su nuera. El monumento al doctor Ventura Morón. Él, hay que tener en cuenta que hasta él murió en 1000. Ahí va. Es que eso es lo que quiero señalar. Una persona con 84 años, lo ágil que era. Él estuvo trabajando prácticamente hasta el final. Él murió en el año 57, es decir, 64 años. Esta escultura siempre estuvo en su escritorio. Afortunadamente, se conserva dentro del legado romano, el pescador. Su hija Florentina. Él está revisando uno de sus álbumes. Gracias. Su esposa, doña Florentina, madre, Manzanete, Loli, su nuera, casada con su hijo José, el famoso doctor José Román Manzanete. Descubridor de la vacuna de la salmonelosis. Él nació en San Pedro del Pinatar, Murcia, porque el padre estaba allí, pero él siempre se sintió recireño. Y el momento de la placa. Calvario y Avenida La Infante. Pepe, el yerno. Los discursos protocolarios del momento. Evidentemente la casa sería de una planta, tal como es la casita. Podría ser la casa en la que nació. Y su vida hasta 1897 transcurrió en el barrio de San Isidro. Y el ayuntamiento, a la calle Jesús, le puso el nombre de José Román. Le decía, anda, le he quitado la calle al propio Jesús. De la placa. ¿Perdón? Bueno, pues ya con esto tenemos otra incorporación al legado román. Es cortito, pero bueno, esto y nada. Y ya está el final. Pues nada, pues muchas gracias.